Me crié en el campo, viví hasta los 10 años en San Pedro y después en Capital. Y si tuviera que encontrar una relación con mi actividad, bueno, siempre nos, como vivíamos en el campo, nos hacían la ropa ahí mismo. Igual jugaba mucho con las Barbies y les hacía la ropa. O sea, si me tengo que acordar como de las primeras prendas que hice, igual las tengo todavía, las tiene Maika, mi hija. Era eso. Yo soy del conurbano de Buenos Aires y algo de la estética mía sin duda es de la estética que tenía mi viejo. Era bastante manual y buen carpintero, y creo que la estética pasa un poco. Si tengo que encontrar un paralelismo, es la forma en que me crié o puedo encontrarlo en ese lugar. En Sudamérica, de alguna forma, somos el basurero de la ropa. ¿Sí? De este consumo irresponsable de Occidente, lógicamente, o sea, es obvio, ¿no? O del primer mundo, porque consumen a una velocidad distinta que nosotros por una cuestión simplemente de recursos por habitante. Entonces nos parecía muy divertido la posibilidad de que esa basura que llegaba como basura a Sudamérica se fuera como moda. Hacer de la falta de recursos una oportunidad, trabajamos con ese concepto también, ¿no? Como con hacer cuando no hay. Y compartir eso, claro, como que se convierte en una fortaleza al final. Como parte de nuestro proceso de diseño es justamente la búsqueda. Como que trabajamos ciertas piezas con cierto material de cierto tamaño, ¿no? Porque como cortamos prendas para hacer nuevas prendas, necesitamos que las prendas reúnan ciertas características de materialidad, de color y de tamaño. Y de calidad. Empezamos como a dar cierto orden a partir de la lógica del producto que buscábamos, pero siempre basados en la improvisación, porque muchas veces eso que buscábamos no existía y teníamos que ponerle un nuevo parámetro a esa búsqueda. Pero creo que igual hay algo como de sistematización en lo que decía Marian, en como si tenemos fichas de cada diseño, de cómo, qué materiales sirven para hacer ese diseño. Hay como un sistema igual, o una búsqueda como de sistematizar lo más que se pueda este proceso, que igual sigue siendo artesanal y nada, que uno tiene que tener, tiene que ser como, que tiene que tener cintura, digamos. Pero igual hay un sistema. No tenemos los parámetros tan limitados porque de hecho nos fuimos a activismo, educación, a arte, video y ropa. Entonces quiere decir que no dijimos, ya, nosotros queremos hacer esto y solamente esto. Sabemos que el reciclaje textil es como lo que no tenemos que olvidar, que es lo que estamos. A veces uno también se empieza a desbordar y bueno, también agotémonos porque si no vamos a terminar como, ¿entendés? Como, no sé, pasa eso. Sí, el reciclaje, estamos... el reciclaje es el límite, sí. A mí igual la sensación que me da es que tanto sea ropa o objeto, el que lo ve dice: acá atrás hubo alguien que le puso amor. Siento que te puede gustar o no te puede gustar las cosas que hacemos, pero el que la ve cacha que hubo alguien que le metió onda. Por eso es súper importante el proceso, ¿no? O sea, como poder de alguna forma comunicar al consumidor y educarlo hacia la responsabilidad y a la conciencia con transparentar el proceso todo lo que se pueda. Desde la cantidad de horas, desde lo que ese producto también va a generar en cuanto a conciencia ambiental,
con el uso. Que lo importante en este caso es tratar de poder visibilizar todo el proceso lo máximo posible, transparentarlo, porque no hay nada que ocultar.